Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los 5 continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Noticias. Un nuevo día, América. Gracias a todos por acompañarnos. Abrazos desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York, que amanece soleado. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. República Dominicana, parcialmente nublado, se mantiene vaguada en la parte norte de la isla. Daremos algunos titulares y comentaremos algunas informaciones en el transcurso de la programación. Adelante. Bien, da los buenos días a los compañeros que ya tempranito en la mañana comienzan a aparecer en la plataforma. Jacqueline Pérez, gracias por estar ahí. Profesor Ramiro Guzmán, buenos días. Buenos días, Nacaona Sky, Maricefa Reyes, Yanis Rizek, Mayra Rosado, buenos días. Ángel Grullón, Gisela Sánchez Ovalles, Jay Bautista, buenos días. Buenos días a Soraya Almanzar, Katia Rousseau, que nos sintoniza desde Cuba, la perla de las Antillas. Gracias, gracias a Magali Santil, gracias. Gracias, hoy es un nuevo día. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos presenta y nos permite. Hágase tu voluntad. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. Buenos días a Milenita Altagracia Ruiz. Los titulares de este jueves 16 de mayo del 2019. Dos muertos y un desaparecido en la tercera montaña más alta del mundo. Al menos 5 muertos tras el derrumbe de un concesionario en Shanghái. Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anuncia su candidatura a presidenciales del 2020. Murió un niño guatemalteco detenido en la frontera de Estados Unidos tras semanas en el hospital. Vladimir Zelensky tomará posesión de Ucrania el próximo 20 de mayo. Iván Duque, estoy listo para firmar la extradición de Jesús Antrich. Detenido en Francia, el dirigente de ETA, Josu Ternera, tras 17 años de búsqueda. Incendios mortales de noviembre en California fueron causados por líneas eléctricas. Un anciano murió luego de que una mujer lo empujara al autobús. FARC denunció que 114 guerrilleros y 31 de sus familiares han sido asesinados desde el 2016. En Venezuela, las noticias principales: Diosdado Cabello amenaza a María Corina Machado y quienes piden intervención militar, vamos a ir por ustedes. El intrigante mensaje de Donald Trump este 15 de mayo. Venezuela está en las puertas de un acontecimiento histórico. La aclaratoria que hizo Guaidó sobre el supuesto diálogo en Noruega. La ruta es clara y la mantenemos. Scott denuncia a senador por usar dinero de viaje a Cuba para mantener régimen de Maduro. Es una vergüenza. Cabello volvió a amenazar a los diputados de la AN. Los vamos a seguir buscando, dijo. Militares venezolanos en Colombia piden respuesta a Guaidó. Exigimos soluciones. En el diario La Prensa de Nueva York, los principales titulares de hoy: alcalde de Blasio promete gobernar para los trabajadores al lanzarse a las primarias 2020. Trump se burla de él. Un adolescente ciclista eleva muertes viales en año funesto en Nueva York. Jueves con cielo mixto en la Gran Manzana. Bill de Blasio entrará mañana en la carrera presidencial, o sea hoy. Cuando se pierde el gato de la bodega, Nueva York
sale a buscarlo. Se refiere a un gato que se perdió. Llamaron al 911 y comenzaron a buscar el gato. La Sociedad Protectora de Animales y las autoridades se pusieron en esa, detrás del gato de la bodega. Eso es la Gran Babel de Hierro. Asamblea de Nueva York da más protecciones a las víctimas de violencia doméstica. En Rusia, el periódico RT trae en primera plana hoy golpe a Huawei. Trump afirma una orden ejecutiva que declara emergencia nacional por amenazas contra la tecnología estadounidense. Oriente Medio alcanza sus niveles de detención más altos desde el 2015. Maduro rechaza la decisión de Estados Unidos de suspender vuelos hacia Venezuela. El proyecto más represivo contra el aborto avanza en Alabama. Rusia aprueba su nueva doctrina de seguridad energética. Así el mundo. Noticias. Adelante, doctor. Estalla escándalo en las redes sociales como figuras de las farándulas y los hijos queridas y allegados de los altos funcionarios del PLD en el poder cobran sin trabajar miles de millones de pesos en cancillería, turismo, Indotel, industria y comercio, prensa del Palacio Nacional. Ahí está la mermelada, perdón, las botellas. El gobierno dominicano se propone volver a tomar nuevos préstamos internacionales. Bueno, J2 mantiene bajo investigación al ex militar que se pronunció estar en disposición de volar el Palacio Nacional o media capital de la República. Algunos tratadistas señalan que este joven ex militar tiene problemas mentales. Especialista de asuntos constitucionales señalan sería traumático para el país nueva reforma a la Constitución de la República. El director de la Policía Dominicana lamenta que la justicia ponga en libertad a delincuentes consuetudinarios. También fracasó el diálogo entre los trabajadores y los empresarios de Punta Catalina. Y cuando hablamos de empresarios nos referimos a la Odebrecht, que son los que tienen a cargo el caso de esa planta a carbón. Señores, en la corte del Tribunal de la Segunda Instancia en San Francisco de Macorís se varía la pena de 5 a 2 años de prisión a la madre Marlin Martínez, cómplice del asesinato ejecutado contra la jovencita Emily Peguero, la cual a la hora de su muerte estaba embarazada. Sería traumático para el país que la justicia continúe dando este tipo de fallo indignante y aberrante. Según la sociedad, fue bajarle la condena de 5 a 2 años de prisión a la señora Marlin Martínez, quien esa misma sociedad condenó por complicidad en el horrendo asesinato ejecutado por su hijo Marlon contra la jovencita, ya hemos dicho, embarazada Evelyn Peguero. Esto ha creado un revuelo en toda la nación, lo que luce que hay un problema grave
en la justicia dominicana, porque según los tratadistas, y así se ha demostrado, la complicidad se paga como el crimen mismo. Si a él le cantaron 30, a ella debió habérsele cantado la misma cantidad, o en su defecto 20 años. Le cantaron 5 y ahora la corte baja a 2. Es decir que ya en septiembre tendríamos de nuevo a esta señora haciendo vagabundería en contra de la sociedad dominicana. Esas informaciones las comentaremos en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Ucubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Estamos donde quiera que estés. Gracias a los demás compañeros que se siguen sumando a la plataforma. Gracias, gracias, gracias a Paula Delgado Martínez, Milenita Altagracia Ruiz, Arisefa Reyes, Arturo Alonso, Paula Delgado Martínez, Juana Tejada, Luis Taveras. Luis, gracias. No es la primera vez que Luis entra. Qué bueno. Luis es un viejo y caro amigo de Moca, politólogo. Gracias, Luis. Jacqueline de Luna. Muy buenos días, Jacqueline. Luis Díaz, hermano, gracias por estar ahí. Vega Teddy, gracias. Pilar Santos, Jay Bautista, gracias, campeón. Luis Díaz nos trae saludos, colega, abrazos y por favor traten de mantenerse en sus hogares y alejarse de los rayos solares. El fenómeno de Equinox estará presente por los próximos 5 días. Sí, ya se está hablando de eso fuertemente. Incluso hoy aquí en Nueva York se ve bien soleada la mañana. Comenzó fuerte y se siente un calor seco. Gracias a Nailda Vargas, la diputada de los dominicanos en ultramar. Talento, capacidad, educación, estilo, elegancia. Ana Hilda Vargas, una mujer noble y sencilla. Un honor tenerla como amiga. Gracias también a, ¿qué dice Milenita? Por favor, no la llamen señora. Eso no es una señora, me refiero a Marlene Martínez. Idelsa de Jesús, buenos días, Idelsa. Máximo Padilla, gracias. Padilla acaba de entrar a la plataforma. Antes de que entremos en materia con los análisis, vamos a ver qué nos tiene Boasa. Adelante, Washington. Estados Unidos suspendió este miércoles todos sus vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela por considerar que la situación política y las tensiones en la nación sudamericana representan un riesgo. Con el anuncio del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, resultaron afectados un número cada vez menor de vuelos entre ambas naciones debido a que las aerolíneas estadounidenses ya no van a Venezuela. La medida refleja las crecientes tensiones entre el gobierno venezolano y Estados Unidos, que encabeza una campaña para reemplazar al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Las condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de los pasajeros, las aeronaves y la tripulación, indica el departamento. Señaló que la medida continuará de manera indefinida, aunque la decisión se revisará una vez que cambie la situación en Venezuela. Siguiendo con más de Venezuela, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, pudo sesionar este miércoles sin la presencia de medios de comunicación. Tras el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a manos de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente a otros 5 diputados opositores y la suspensión de la sesión del martes, la Asamblea Nacional de Venezuela sesionó este miércoles sin la presencia de medios de comunicación por orden del gobierno en disputa. A juicio de la diputada María Teresa Pérez, esas decisiones
elecciones son un exabrupto del gobierno de Maduro para demostrar fuerza. La única fuerza que tiene es la de una fuerza armada que está requebrajada y que definitivamente falta menos para que las cosas cambien. Consideran cambios migratorios para centroamericanos. Un proyecto de ley presentado por el senador republicano Lindsey Graham propone reformar algunas leyes inmigratorias estadounidenses, lo que cambiaría las reglas actuales del sistema de asilo en Estados Unidos para los inmigrantes procedentes de Centroamérica exclusivamente. En el futuro, podrán solicitar asilo en Centroamérica, pero deberán hacerlo en un consulado o embajada de Estados Unidos en su país de origen. Intentaremos establecer también una oficina en México. No más solicitudes de asilo en la frontera con Estados Unidos si usted proviene de Centroamérica. Nuevos planes de control de migración causan tensión. En días pasados, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano presentó una propuesta para que quienes no poseen un estado de inmigración elegible no puedan actuar como arrendatarios de viviendas financiadas por el gobierno federal. A esto se suma un artículo en el diario The Washington Post que sostiene que la Casa Blanca tiene un plan de arrestos masivos de familias indocumentadas en 10 ciudades, algunas de ellas ciudades santuario. Todavía es una propuesta, ¿no? No es una ley que está en vigencia. Es amenazar contra las familias de estatus mixto, o sea, las familias en donde algunas personas son ciudadanas y otras personas a lo mejor son indocumentadas. ¡Hey, tú! ¿Quién, yo? Sí, tú misma. ¿Permitirías que tu hijo menor tome el volante de tu auto? ¡Ay, no! Provocaría un accidente. ¿Y por qué no tomas la misma precaución cuando él está en Internet? En la autopista de la información, tu hijo corre peligro. ¿Qué estás haciendo para protegerlo? Cuida a tus hijos de un accidente cibernético. Sé precavido con el Internet. Créalo, sé precavido con el Internet. Hay de todo. Cosas buenas, cosas malas, cosas muy buenas, cosas muy malas. Bueno. Cosa mala, Bolívar, es que este gobierno, el gobierno dominicano, pretende de nuevo coger préstamos internacionales. Con toda y la crisis que sacude al pueblo dominicano y con la crisis política que tiene el pueblo dominicano, el problema electoral y también el problema de carácter económico y de hambre y de miseria, según la FAO, pero el gobierno pretende de nuevo coger préstamo. Esa es la realidad. Es un barril sin fondo. Es un barril sin fondo. Decía que en la mañana de ayer, la hija de Leonel Fernández se quejaba de que es objeto de constantes amenazas y mensajes de odios en las redes. Nicole Fernández, hija del expresidente Leonel Fernández, denunció que diariamente recibe una gran cantidad de mensajes de odio en contra de su familia. Dijo que miembros de su familia que no tienen nada que ver con política, como su hija de 13 años, su madre y ella misma, reciben mensajes llenos de resentimiento, apatía y odio. Explicó que los responsables de las amenazas no conocen a su madre e hija, a pesar de lo cual recalcan su odio con tanta insistencia. Fernández agradeció en su cuenta de Instagram a los que con fervor me defienden aún sin conocerme. Bueno, pero se la canta y se la llora la querida amiga Nicole, porque ella alega que le han entrado como la conga. Sin embargo, de una manera firme, hay otros ciudadanos dominicanos que como ella también le han entrado con todo lo hierro, que es Ramfi Trujillo. A Ramfi le ha ido peor que a ella, porque a Ramfi le quieren indilgar cosas, cositas y cosotas de su abuelo y de sus familiares, de sus tíos, de su tío abuelo, qué sé yo, por allá lejísimo. Han querido incluso hasta negarle su nacionalidad dominicana en el juego sucio este de la doble nacionalidad que uno no entiende. O sea, doble nacionalidad cuando nos parece. Lo mismo sucede con Duarte, con Sánchez, con Mella, con Luperón, con Juan Bosch, con Balaguer, con Peña Gómez, que lo sacan cuando a ese grupo de políticos le conviene. Nicole sabe que ella también fue bajeada y fue usada por su padre. Y ella está cobrando con crece los huevos podridos que su padre puso. Ella está cobrando todo el mal que su papá
le hizo. Pero como es una sociedad que no sabe diferenciar la vida privada de la vida pública, todo el mundo opina. Opina el que sabe, opina el que no sabe, opina el que cree que sabe, opina el tarado, opina el ciego, el sordo, el cojo. Todo el mundo opina. Yo me reí ayer con David. Y me reía profundamente porque David y yo habíamos acordado hacer una exploración sobre el apellido Balcácer. Y apareció uno que otro opinando sin saber siquiera de dónde viene, quién es, qué hace la vida, qué aporte le da. La cuestión es criticar, porque hay gente que critica para decir, si lo critico y me contesta, estoy ganando. Y si lo critico y no me contesta, estoy ganando también. Entonces, un país que se acostumbró a que todo lo critica, no importa lo que sea. Usted le habla de la NASA y ellos son científicos de la NASA. Usted le habla de los volcanes y de los meteoritos que acabaron con Marte y ellos son científicos en esa materia. Usted le habla del ácido ribonucleico y ellos de lo que más saben es de ácido ribonucleico. No saben lo que es un diccionario, no saben lo que es un libro, no conocen de historia, no conocen de geografía, pero hablan de todo. Somos el país más alegre del mundo porque somos el país con el mayor decibelímetro de escándalo. Usted se va a cualquier ciudad donde hay dominicanos y a 100 kilómetros usted escucha el escándalo del merengue porque subimos la música a lo más alto que se pueda. Somos especialistas en el chavainismo. Si el vecino compró una nevera, yo quiero dos. Si el vecino compró un televisor de 15 pulgadas, yo quiero uno de 60. Si el vecino compró un motor 90, yo quiero una Harley Davidson. Si compró un carrito Datsun, yo quiero un Rolls Royce. Y el dominicano es chon, baboso por tradición histórica. Entonces eso le está pasando a esta muchacha. Ella se queja de que la están criticando. Bueno, pues abandone el internet, abandone el Instagram, el Twitter. Y así usted no sufre, porque el ignorante no sufre. En la República Dominicana todos son millonarios, todos son ricos, pero no saben el costo que le ha costado al país, valga la redundancia, estos jodidos préstamos y la cantidad de millonarios que a nombre del pueblo se han hecho por la política, que no te pueden sostener un diálogo de nada, no se pueden sentar en una mesa a hablar de nada, porque de lo único que saben hablar es de dinero. No te pueden hablar de los problemas sociales del mundo, no te pueden hablar de la política exterior, no te pueden hablar de la situación universal, no te pueden hablar de los problemas climáticos, no te pueden hablar de política a profundidad, no te pueden hablar de historia, de sociología, de geografía, de historia general, no te saben hablar de nada. Observen ustedes los medios de comunicación dominicanos, dan pena, pena. Yo veía antes de anoche el programa de Jaime Bailey y cómo Jaime se burlaba de los periodistas matutinos analizando la situación del avión este ruso que llegó a la República Dominicana, a Punta Cana, con el lío este de Venezuela. Y Jaime se burlaba, con ese estilo mariconil de Jaime, se burlaba de los comunicadores. Y se burlaba de una manera tal que él, la mofa fue tan fuerte, aunque él desconocía que de quien estaba hablando era del hijo de uno de los periodistas más corruptos que ha dado la República Dominicana, que es el hijo de Medina, el periodista este que murió, de César Medina. Un tipo sin formación, que se quedó con la fortuna de su papá, que no es un periodista nada, que se cree un analista político, que se cree un científico de la prensa. Entonces, eso le pasa al país. Danilo Medina, lo primero que hizo fue violentar normas universitarias cuando altera su monografía. Y como él, cantidades de gente, universidades, otorgando títulos por dinero en la República Dominicana. Políticos que son de que doctores y vainas sin nunca haber estudiado, solo porque dieron una plata. Entonces todo eso se da, lo mismo que está pasando con esta señora que David acaba de mencionar, la Marlene Martínez, ya eso se veía venir. Se veía venir ese caso. ¿Por qué? Porque desde el principio
el juicio venía viciado. Venía viciado, y como en el país todo es dinero y hay que buscar una chercha como de lugar, entonces la Marlin Martínez es en este momento la pieza fundamental junto con el loco este de que quiso explotar el palacio. Usted escucha el audio, se da cuenta que este hombre no tiene ningún tipo de formación, el diálogo es pobre, lo que plantea es extremadamente pobre también. Y ahora hay que salir del problema de Venezuela con Punta Cana, hay que apagar un poco el caso de Brecht, que hay que condenar a esta gente, hay que apagar el caso de Catalina, hay que apagar el caso de la Junta Central Electoral. Entonces te sacan a la Marlin Martínez de nuevo para poner al Cibao a hablar, te sacan el caso del loco, te lo desaparecen, viene una presión, las redes sociales se mantienen ahí, y en lo que duramos una o dos horas atendiendo el caso de un hombre que dijo que iba a explotar un palacio de la presidencia, pero que no sabe hablar ni sabe lo que estaba diciendo, y que le daba lo mismo que se repartiera lo que él había dicho. O sea, que dio connotaciones desde el principio que no estaba bien. Y no puede estar bien en un país donde la miseria es el plato fuerte. Se inventan lo de Marlin, se inventan lo de este hombre y se inventan otras cosas con el propósito también de que los medios, sobre todo las redes, no analicen el problema de la FAO con relación a la miseria, porque ese fue un golpe de bolsón que le dio la ONU al gobierno dominicano al demostrar que realmente no es como el gobierno dice, que han sacado millones de dominicanos de la miseria. Le han demostrado lo contrario ahora, y se lo han demostrado a través de estudios científicos. Aparte de eso, el gobierno está obligado también a borrar el caso de Punta Cana, que es un clavito en el zapato, y la cantidad de droga que se está metiendo en la República Dominicana. Entonces, mientras se está robando todo el dinero del mundo, mientras la delincuencia tiene mejores armas que la policía, no se está invirtiendo ningún tipo de dinero para profesionalizar la policía, para darle más educación, para crear una policía más tecnificada. No se le están dando recursos a los policías, no se le ha cambiado sus uniformes, sus botas, los salarios, no se sabe cuál fue el destino final del sueldo cebolla que se habló. Entonces el gobierno coge mucho cuarto prestado. Ustedes han visto la danza de las botellas que hemos presentado ayer. Ya saturado yo de ver tantas vainas, decidí subirle. Tengan, aquí están las nóminas, cojan las nóminas. Y hay cantidad de nóminas todavía que no se han subido, pero la gente no está leyendo. Entonces uno lo que hace es que se desencanta a veces, medio se echa para atrás. Tiene algunos amigos en el PLD, en el PRD, tiene amigos en los grupos de izquierda, tiene amigos en la Fuerza Armada, tiene amigos en la policía, tiene amigos en el mismo gobierno. Entonces uno lo que hace es que al ver la situación se queda callado, se mete a mudo. A mí se me ha preguntado con relación al caso de Odebrecht. Hay mocanos que me han pedido que opine sobre el caso de Andrés. Yo no tengo que hablar nada de Andrés, no tengo nada que agradecerle a Andrés Bautista. Andrés Bautista, y lo he dicho ya muchas veces, es un chivo expiatorio de Hipólito Mejía y de Luis Abinader, que lo ven a él y a Chu Vázquez como retranca para los planes que ellos dos tienen, Hipólito y Abinader, en un maridaje pueril con el gobierno de Danilo Medina. Por eso hoy vemos cómo Hipólito, con todas las ínfulas del típico payaso internacional, el mismo de la política dominicana, se ufana y dice, Hipólito dice, Danilo no irá por reelección. Advierte a Leonel que le darán leña. Porque con esos términos bajos y con un lenguaje soez es que Hipólito quiere pasar. Entonces el pueblo dominicano está obligado a ponerle un stop a las tres principales figuras que gravitan en el país: Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández. Porque si hoy el país está en la situación que está, es por ellos tres. Ellos son la manzana de la discordia. Ellos son la retranca económica del país.
Ellos son el acorralamiento de la sociedad. Ellos son el atraso. Gente ya vieja, saturada, que no quiere darle espacio a la juventud, que no han entendido que el mundo cambió, que no pueden coger, ni Lionel, que es el más hábil de los tres, puede sentarse en una computadora porque no sabe lo que está pasando en el mundo de las computadoras. Danilo ni hablar, Hipólito menos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simple y sencillamente, buscar una alternativa y dar el ejemplo que se dio en El Salvador con Nayib Bukele y dar el ejemplo que se dio en Guatemala, que un desconocido es que sale como presidente de la República en Guatemala y Nayib Bukele de la alcaldía de San Salvador salta al Palacio de la Presidencia de El Salvador y hoy están desesperados el grupo Arena, el grupo guerrillero este que también fue a la presidencia que destruyó a El Salvador y están ahora haciendo sindicatos, aprobando leyes rapidísimo al vapor, creándole obstáculo al presidente que en 15 días va a asumir el control de El Salvador. Mientras los salvadoreños están acabando con todo adentro, la izquierda y la derecha unida para hacerle daño a Nayib Bukele, ¿qué hacen allí? Que sale a caminar por el mundo a ver cuáles son las alternativas que se pueden lograr para favorecer a la juventud salvadoreña que la han llevado a un extremo tal que las gangas, los maras, ahí es que tienen su fuerte. Él está luchando en contra de eso y está tratando de que haya más alternativa para las universidades, que haya más ayuda internacional para la juventud, que haya más fuente de trabajo. Acaba de ir a la República Dominicana para estudiar el modelo de turismo y poder implementar un modelo turístico en El Salvador, pero fue a Costa Rica, vino a Estados Unidos, estuvo en Washington y a Nayib lo han querido acorralar. La misma situación se da en la República Dominicana. Leonel ahora es un patriota, son más santos que Jesucristo, los tres. Danilo lo están apretando, hay 18 diputados que podrían variar la situación, pero ellos están ofertando 25 millones de pesos a diputados, en su mayoría caco de macos, gente sin ningún tipo de formación, sin ninguna capacidad, que han llegado ahí porque lo han señalado de dedo o porque son ricos con cuartos sin nada en la cabeza. Lo que pasa en Nueva York, los que tienen más plata son los que menos educación poseen. Usted ve aquí dueños de supermercado y dueños de bodega con mucho, mucho, mucho dinero, pero no te pueden hablar ni los buenos días dan. Ni los buenos días dan. Entonces eso se da en la República Dominicana. El dominicano tiene que entender que tiene que empoderarse. Tiene que empoderarse. Ya hay que salir de esta camada de viejos, retrancas, retrógados, parasitarios. Óyeme, cuando tú miras 4,000 y pico de empleados en la nómina de la Cancillería solamente, la cantidad de botellas que hay ahí, cuando tú entras a la nómina de Indotel, la cantidad de botellas que hay ahí, cuando te va al Ayuntamiento de Santiago, la cantidad de botellas que hay ahí, cuando te va a la Liga Municipal Dominicana, la cantidad de botellas que hay ahí, cuando te va al Congreso, a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la cantidad de botellas que hay ahí. Y ni hablar de los consulados. Vicecónsules por pipa, auxiliares consulares por pipa, gente nombrada en muchísimos sitios que ni siquiera sabe cómo se va ni cuánto cuesta un pasaje a esos pueblos. Entonces, un país no puede crecer en esa dimensión. Un país no puede crecer cuando un buen profesional, hombre o mujer, va a una oficina y resulta que el jefe es pájaro, o la jefa es una ninfómana y lo que quiere es leña antes de ver la profesionalidad y se está dando trabajo por nalguitas, entonces el país no puede crecer en esa dimensión y andamos mal porque el país no tiene interés de crecer. El dominicano no quiere, lo que quiere es dinero, no se está pensando en la patria. Hipólito cree que le va a dejar toda la plata del mundo a su familia. Danilo ni hablar. Leonel, a Leonel nunca se le ha investigado a Funglodes, nunca se ha hecho una investigación a profundidad en Funglodes, y ahí ese es un antro
de corrupción del país, como lo es el Colegio Dominicano de Periodistas, que tampoco ha hecho nada por resolver y adecentar la clase. Incluso las pensiones a los comunicadores son dadas de oído y por amiguismo, porque no hay un concepto para darle una pensión a un comunicador que se la haya ganado. Fíjense ustedes cómo se hacen reconocimiento constantemente en lo que es el premio Acroarte. Sin embargo, a Juan Luis González, ni siquiera se acuerda de él, abandonado a su suerte. Juan Luis González, el que presentaba a Joaquín Balaguer. Osvaldo Cepeda ya está viejo, aunque Osvaldo todavía lo saltan y lo brincan por el nombre y la imagen que tiene. Pero también está abandonado. Mira cómo murió Bueno Torres. Aquí tenemos una cantidad de comunicadores en Nueva York. ¿Y quién habla por ellos? Adalberto Domínguez. Y Adalberto buscó sus pensiones y sigue trabajando, y todavía el gobierno le permite que estando pensionado cobren el consulado. Y este bandido del periodismo de Nueva York, que es Adalberto Domínguez, también se mete a Acroarte para seguir haciendo diabluras y acorralando un grupo de comunicadores, y han cerrado esa vaina como si fuera una hacienda de ellos, de César Romero, de Miguel Ángel Rodríguez, del grupo completo, el mismo grupito. Entonces, ¿cómo vamos a crecer si tenemos una guerra de guerrilla de todos contra todos? Y el dominicano lo único grande que tiene es que no le gusta unirse y no sabe lo que es el trabajo en equipo. Entonces, todo eso lo que ha causado es este arroz con yuca que tenemos. ¡Noticias! Adelante, doctor. Bueno, señores, la sociedad dominicana ha catalogado de indignante y aberrante bajarle la condena de 5 a 2 años de prisión a la señora Marlene Martínez. Todo el mundo aquí conoce que la señora Marlene Martínez ha sido una mujer con mucho poder político en toda esa área del nordeste de la República Dominicana, entiéndase Salcedo, San Francisco de Macorís, Nagua. Y ella obedece a unos lineamientos políticos emanados del llamado PRD de Miguel Vargas Maldonado. Y esta mujer, que desde siempre ha sido protegida, demostrando a la sociedad que ella fue cómplice en el ocultamiento del cadáver de la niña embarazada, que su hijo, previo al asesinato, al horrendo asesinato, había torturado y había golpeado, y luego procedió a la eliminación física de la misma. Ella lo sabía, que el cadáver de esa muchachita estaba circulando por varias partes de la región del Cibao, en vehículos de gente que sí que lo admitieron, y que por favoritismo de esta justicia delincuencial, hoy gozan de privilegio y están en el exterior. Bueno, en Moca estuvo ese cadáver circulando, el cadáver de esa niña, mientras que esta hipócrita y charlatana decía a la niña que se entregue, que la niña que venga donde mí para que hable conmigo y que me diga qué es lo que está pasando. Pero la parte civil constituida de la familia de la niña le demostró eso al tribunal, y la sociedad de San Francisco de Macorís y la sociedad dominicana en sí esperaba que cuando se fuera a dictar sentencia, a evacuar una sentencia, esta señora, por la complicidad en el hecho mismo,
debió haber sido condenada a 20 años de prisión, tal como se hizo con el hijo, pero que se condenó a 30 años, y claro, y se ratificó ahora. Pues lo único que podríamos decir que no tuvo el que no tuvo la variación, que se justificó y se ratificó la condena a 30 años de mal. Ahora, señores, la sociedad está indignada. La sociedad está indignada. Y razones tienen alguna gente seria que trabajan para el gobierno y que trabajan para el Estado Dominicano cuando dicen por ahí que ganan con hacerse las investigaciones y con someterse a la acción de la justicia, cuando esa justicia en sí después pone en libertad a esos criminales, que son consuetudinarios, que no una sola vez que lo hacen, sino que lo hacen permanentemente. De ahí es que decimos, y estamos sumamente convencidos, de que no hay una justicia competente en la República Dominicana, que esa vaina se dañó también, que eso se dañó, y esa justicia dominicana se dañó fue precisamente por la injerencia de otro poder del Estado, que se llama el Poder Ejecutivo, que tiene control de las altas cortes, entiéndase, hasta de la propia Suprema Corte de Justicia, porque el presidente de la República, que es el presidente del Ejecutivo, es el presidente también de los que están a cargo de elegir a los jueces. Pero ese presidente también es el jefe del Ministerio Público, porque no es el que nombra al Procurador General de la República. Entonces, ¿de qué justicia libre, soberana, con una venda en los ojos para aplicar con dignidad lo que tiene que aplicar, existe? No existe. Eso es una utopía. Es una utopía pensar que existe justicia en la República Dominicana. Eso está tan corrompido como el mismo poder ejecutivo y el poder legislativo. Es que los tres poderes del Estado se jodieron en este país. Es que eso no existe. Y si existe, es para seguir haciéndole daño a todo el pueblo dominicano y a toda la sociedad dominicana. Por eso soy de lo que digo, que este grupo de payasos de la oposición se prestan a hacerle el juego en unas falsas elecciones que han de venir el próximo año, donde esos tres poderes sucios del Estado dominicano van a controlar y van a hacer lo que le dé su maldita gana. Esa es la realidad. Me da pena cuando yo veo a este pueblo, al pueblo sensato, al pueblo que despertó, al pueblo que quiere cambio, el pueblo que quiere sosiego y el pueblo que quiere lo que se llama tranquilidad y seguridad en todos los órdenes. Yo lo veo con cierta esperanza de estos partidos de la oposición, entiéndase PRM, y ahora Kiki Antún, muy patriótico también, tratando de vender unas cosas que en el fondo no hay. Porque en el fondo lo que hay es que el PLD gobernante se mantendrá, porque no hay una oposición seria. El único que podría tener un discursito que podría coincidir con la ansia del pueblo sano dominicano es el grupo de los que están al lado de Vincho Castillo, es decir, los hijos de Vincho Castillo y uno que otros amigos que pueda tener en el interior del país. Y este muchacho, Ramfis Trujillo, que tiene un discurso populista, un discurso de ataque permanente y de decir algunas cosas con relación a la corrupción y hacer algunos tratados de comparaciones,
Tiene también, pero son aislados, son voces aisladas. No hay una unificación de criterio para enfrentar la situación que vivimos. El caso que nos asiste de la rebaja de la prisión de 5 a 2 años a la señora, si es que se le puede llamar señora, Marilyn Martínez, es el reflejo de lo que es la justicia en la República Dominicana. Eso, concomitantemente con el escándalo que ha estallado en las redes sociales, donde salen a reducir o a resaltarse figuras envueltas en la farándula, envueltas en el padrinaje de los altos funcionarios de Estado, como son los hijos de los grandes tutumpotes en el poder, los allegados a esos grandes tutumpotes en el poder, son los que cobran alta suma de dinero sin trabajar. Y ya está dicho en varias oportunidades, donde miles de millones de pesos son distribuidos entre los faranduleros, entre los falsos periodistas y entre los hijos, parientes, amiguitas, amiguitos, queridas, prostituta de los funcionarios. Esa es la realidad por la cual el pueblo dominicano está en un estado de desesperación y que todavía al traste, tarde o temprano, y pienso que más temprano que tarde, a una gran revuelta social donde sin dirección política podría ser peor que la poblada del 1984 que se dio a raíz de la torpeza cometida por Salvador Jorge Blanco. Pero esto eleva los límites en relación a Jorge Blanco. Esto no tiene punto de comparación lo que está ocurriendo en toda la República Dominicana, bajo la mirada a veces indiferente de los que tienen que sacar la cara por este pueblo, como son las iglesias cristianas, como es una sociedad civil que no tiene compromiso con la corrupción, como son también la parte sana de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, como son los intelectuales, los psicólogos y como son las universidades. También ellos con su silencio se hacen cómplices de esta desgracia. Adelante, Bolívar. Martillo y Clavo TV, diciendo toda la verdad. Que se sepa, no hay nada que hablar ahí. Se ha dicho todo. Aranceles, China y Estados Unidos en guerra. Escuchemos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado instrucciones a funcionarios para que comiencen el proceso del incremento de los aranceles sobre el resto de importaciones chinas en los Estados Unidos por valor de unos 300 mil millones de dólares. La oficina del representante de comercio estadounidense dijo el viernes que comenzará los preparativos para instaurar el aumento de los aranceles y que revelará los detalles posteriormente. La acción tiene lugar después de que la administración Trump aumentara en más del doble los aranceles sobre importaciones de productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares, incrementándolas del 10 al 25%. El más reciente aumento se produce a raíz de la falta de acuerdo entre China y los Estados Unidos después de 2 días de reuniones de alto nivel hasta el viernes en Washington. Los analistas advierten que los nuevos aranceles podrían dificultar la resolución de la disputa comercial. Bueno, seguimos en China. China y USA continúan en diálogo. El vicepremier de China, Liu He, dijo que su país y Estados Unidos acordaron continuar con las conversaciones comerciales en Pekín a pesar de sus diferencias.
El vicepremier habló ante medios chinos después de las poco fructíferas conversaciones de comercio en Washington. Liu dijo que China y Estados Unidos alcanzaron entendimiento mutuo en varias áreas, pero que China no se comprometerá en asuntos de principios. La agencia estatal de noticias de China, Xinhua, informó que entre las diferencias que no han logrado resolverse están cómo eliminar los aranceles adicionales de Estados Unidos a las importaciones chinas y cómo balancear el texto del borrador del acuerdo. Liu dijo que si Estados Unidos incrementa los aranceles, China responderá, y que, de igual manera, si Estados Unidos ejerce moderación, China también lo hará. De China, y ya ustedes acaban de ver lo que está pasando, vamos a Venezuela. Allí es tanta la presión que tiene Nicolás Maduro y su grupo que el subconsciente lo traicionó y admite públicamente que han llegado soldados cubanos a Venezuela. Escuchemos la metida de pata. Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos. Perdón, se me chipoteó. 500 soldados de la salud. Bata blanca, venían con su uniforme bata blanca. Recientemente tuvimos que traer 500 médicos especialistas cubanos para los hospitales, para los CDI. Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro se han vuelto viral en las redes sociales al escuchar que dice que 500 soldados cubanos han llegado al país, por lo que reacciona rápidamente y dice que son soldados de la salud. Cierra con una frase del famoso Chavo del Ocho. El momento particular ocurrió mientras el mandatario participaba de una actividad en la que llamó a los jóvenes a estudiar medicina integral comunitaria. En otro tema, Tarek El Laizami, vicepresidente del área económica del gobierno de Nicolás Maduro, informó que a partir de este viernes se reabren las fronteras de Venezuela con Brasil y Aruba, las que fueron cerradas el pasado 23 de febrero, día en el que el presidente interino Juan Guaidó intentó ingresar a la nación sudamericana la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y otros países. El funcionario agregó a la información que las fronteras con Colombia, Bonaire y Curazao seguirán cerradas. Eso se mantendrá de esa manera hasta que cesen las posiciones de hostilidad, de asedio, de facilitación a la entrada de grupos paramilitares, dijo El Laizami. Por otro lado, se ha confirmado que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizará una visita a Rusia del 12 al 14 de mayo. Según confirmó el Departamento de Estado a través de un comunicado, el diplomático llegará a Moscú el día 13 y posteriormente se trasladará a la ciudad de Sochi, en el sur de Rusia, donde sostendrá reuniones tanto con su homólogo ruso, el canciller Sergei Lavrov, como con el presidente Vladimir Putin. Bueno, lo traicionó la mente al camarada Nicolás Maduro y reafirma que los médicos que Cuba envía no son más que militares. ¡Qué bien! A propósito de Venezuela, el presidente electo de Panamá se ofertó para ayudar en la solución del problema. Escuchemos. Venezuela. ¿Qué piensa? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Mira, nosotros lo que pensamos, y es un tema que tenemos que hablar con el actual presidente y con el equipo de nosotros de Relaciones Exteriores, es ver cómo Panamá, con las condiciones actuales, podemos ser un factor para solucionar ese problema. Porque el problema de Venezuela no es solamente Maduro. Los que piensan que el problema de Venezuela es solamente Maduro están equivocados. Ahí hay otros factores bien importantes que hay que tomar en cuenta. Siento que históricamente Panamá, por ejemplo, Grupo Contadora, cuando, y esto un par de años atrás, cuando el gran conflicto es Centroamérica, cuatro países de la región se reunieron: México, Colombia, Venezuela y Panamá. El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá era Juan José Amado. Y esos cuatro países, en vez de arrinconar a los países de Centroamérica, se volvieron componedores. Se llamó Grupo Contadora porque se utilizaba la isla Contadora para reunirlo. Y me recuerdo, por ejemplo, de un canciller, el de México, Sepúlveda Amor. O sea, el apellido Sepúlveda era un hombre con una capacidad de manejo, igual el de Colombia, el de Venezuela, Panamá, Juan José Amado, también
cuando yo era asistente, estaba comenzando, los veía a conversar a ellos y cómo fueron llevando a estos países a que se entendieran. Podemos hacer lo mismo con Venezuela. Hay una gran oportunidad que nosotros debemos dársela a Panamá y ver qué podemos hacer para buscarle una solución transitoria con fecha de cumpleaños. Bueno, esa es la postura del recién electo presidente del Panamá. Silvio Rodríguez, el cantor cubano de la nueva trova, que ya no es nueva trova, es una vieja trova, acaba de ser reconocido en La Habana con uno de los premios más importantes que se dan en aquella nación. Sobre la premiación a Silvio, nos envía un importantísimo reporte la colega Katia Russo. Adelante, Katia. La cultura cubana se ha visto reconocida en el mundo al haber sido otorgados dos importantes premios internacionales a dos de sus hijos, cuyas destacadas y largas carreras se han visto reconocidas una vez más con el recibimiento de estos galardones. Con muy pocos días de diferencia entre uno y otro, fueron reconocidos por su labor profesional y humana el fundador del movimiento de la nueva trova cubana, el cantautor Silvio Rodríguez, premiado con la medalla de oro que otorga el Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda, España, y el primer bailarín cubano, Carlos Acosta, quien ha sido galardonado con el premio del Círculo de los Críticos Británicos por sus servicios a las artes del 2018. La medalla entregada a Silvio la han recibido también figuras como Alicia Alonso y otros destacados artistas e intelectuales, y es el mayor agasajo que otorga este importante certamen. Al recibirla, el autor de renombradas páginas como Unicornio, Ojalá y La Era Está Pariendo un Corazón, agradeció el gesto y afirmó que jamás imaginó que algún día recibiría tan alto honor por parte de sus organizadores. Mientras que el premio entregado a Carlos Acosta lo convierte en el tercer bailarín en ganar la alta distinción de la escena del Reino Unido, solo alcanzado anteriormente por la bailarina Alicia Markova en el año 2000 y el coreógrafo Matthew Bourne en 2016. El también director de la compañía cubana Acosta Danza, al recibir el alto reconocimiento, declaró sentirse abrumado por el homenaje y agradeció a los críticos de Londres el apoyo ofrecido a su carrera. Ambas figuras son referentes de la cultura cubana y orgullo del país. Cuba, como siempre, brillando y aportando al universo cultural mundial. Desde Cuba, para Econews, Katia Russo. ¿Cómo acabar el hambre en el mundo? Poro, rey de los persas, descubrió cómo terminar de una vez con este mal. Donde un pobre muera de hambre dentro de nuestros muros, tomaré por cada pobre un rico. Y en la prisión también él morirá de hambre. Nadie murió de hambre en aquel país. Y los ricos no tuvieron que pasar hambre con los pobres, sino repartir algo de su abundancia. ¿Qué le parece la política de Poro? Por cada pobre que muera, se muere un rico. Se acabó el hambre. Yo he escuchado a la colega que hace reportaje desde Cuba. Recordarte, Bolívar, y recordarle a los que nos siguen que Silvio Rodríguez ostenta también la nacionalidad dominicana. Sí, ese fue un regalo de Sonia Silvestre y ese grupo de comunistas. Sí, el grupo cultural, sí, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo intervinieron ante eso y él aceptó como buena y válida su... Vino a la República Dominicana y obtuvo su nacionalidad también. Así que Silvio Rodríguez es también de la República Dominicana. Aunque no viva ya. Aunque no viva. Y está muy bien merecido también ese premio que se le otorgó en Cuba, porque él es uno de los principales cantautores de esa hermosa isla de aquí del Caribe. Claro. Bien, hemos llegado al final. Quiero agradecer a los compañeros Eduardo Marte, que está ahí, Indira Guzmán, Adela de la Cruz, Alba Álvarez. Adela dice, buenos y bendecido día para todos. Carlos Francisco Acevedo, gracias por estar ahí. Piki Caputo, gracias. Dani Rojas, gracias por estar ahí. Luis Cruz, Francisca Salcedo, Natalio Martínez, Yubelquis Castillo, gracias por acompañarnos. Maricefa Reyes, 20 años por conspiración. A ella y a él, cadena perpetua, si hubiese sido aquí en Estados Unidos.
Se refiere al caso de Marlin. José de Jesús Ramírez, gracias por acompañarnos. Aquí tengo, dice Jay Bautista, Boli, ¿qué es lo que pretende el alcalde de Bill de Blasio al lanzar su candidatura a la presidencia cuando en su propia ciudad tiene una tasa de rechazo muy alto? Que alguien me explique. Y recuerden que tanto de Blasio como su esposa son enemigos de los dominicanos. No, eso es de Blasio buscando vitrina. Y por eso se le burla al presidente Donald Trump. De Blasio sabe que si no ha podido hacerlo en Nueva York, no lo va a hacer en la nación. Aquí él fracasó totalmente. Es el alcalde más malo, peor que David Dinkins. Es una, óyeme, es lo que se llama una mojiganga de político. Tipo que le falta mucho vuelo. Tiene el comunismo todavía en la cabeza. Él cree que está viviendo en Nicaragua. José Peinoa, el príncipe Peinoa, gracias por estar ahí, príncipe. Mari Polanco. Máximo Padilla, buen día, David. Está como Don Chencho. ¡Ay! Está duro, está duro. Adela de la Cruz, no es raro en Maburro. Paula Delgado Martín, excelente jueves. Luis Díaz, buenos días, maestro. Como todo plan, hay que ensayarla. La Junta Central Electoral, a 9 meses de las elecciones municipales, el Pleno se reunió ayer con los 158 secretarios de las juntas electorales de todo el país, y te imaginas los planes. Bueno, final de la jornada de hoy, jueves 16/5/2019. Adelante, doctor. En 30 segundos quiero decirte que ayer me encontré con uno de estos famosos líderes, entre comillas, populares y cosas de esas. Y de una manera como media altanera, porque yo no acepto chantaje de nadie, me dijo que ese planteamiento que yo hice era como de apoyo a la policía. Oye, yo no tengo que ver con policía, ni con grupos populares, ni con nada de esa vaina. Ahora, yo lo que entiendo es que la Policía Nacional es una institución que hay que respetarla, y eso de estar montándole piquete frente a su campamento y frente a su... es una especie de provocación por parte de quien lo haga. Sea de la gente del gobierno, sea de la gente de la oposición o de estos grupos que se la viven buscando a través del chantaje y haciéndose pasar por revolucionario y por gente democrática. Yo no cojo chantaje de nadie ni le cojo tapón a nadie. Yo soy un hombre libre desde hace muchos años, desde los 15 años que estuve en la insurrección de abril del 65 hasta la fecha. Mi libertad de exponer y de pensar, nadie me la va a detener. Es decir que reitero, ratifico, fue un abuso por parte del Falpo y por parte de los llamados peregrinos de aquí de Moca ir a estar provocando a una institución que está a cargo del orden público. Esa es la realidad. Bueno, será hasta mañana, Bolívar. Continuaremos con noticias al instante. Gracias. Bueno, gracias por el comentario. Los muchachos tienen que entender, el que se va frente a un cuartel de policía a buscar problemas está comprando un pasaje al cementerio. Y Guancho, vuelvo y se lo digo, y se lo dije ayer a Dani Rojas, Guancho está jodiendo mucho, y cuando viene a ver lo van a mandar al barrio de los cacos pelados, y Guancho no tiene el valor que él quiere demostrar. Porque si hay uno que conoce a Guancho, soy yo. No de ahora, desde hace mucho. Buenos días. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Estamos aquí y allá. Estamos en todas partes. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York.